What you call an icon living? Start a record label, Miss Fish just did it. Nylon, cover 5 minutes. Whoa, we are too hot in the business. Ooh, about to make a movie independent. Need new trucks independent. I need you to listen to the vision. All your verses sound like dirty dishes. I'm about to clean them in the kitchen. And we making money by the minute. I'm about to do a way different. I am just an icon living. Volamos a Los Ángeles para apostar 15 mil pesos en un partido de Lakers. Hoy es el día, papitos. Vamos a apostar 15 mil pesos en el partido de Lakers y ojalá se pague el viajecito, papis. Si no se acuerdan, el viaje pasado con Ivana igual a Toronto con los Raptors cobramos Easy Cash. La neta estuvo bastante fácil. Se cobró las altas durísimo. Espero otro Easy Win hoy. Esperemos, de verdad, esperemos. Se lo rezo a los dioses de las apuestas. Ya saben, Toronto ganamos big al inicio del año. Esta semana en Los Ángeles es el día hoy. Lakers en contra de Timberwolves. Se movió la línea. Entonces me dio un poco de miedo Lakers Money Line. Creador de apuesta. Lakers más 6. 25 puntos de Anthony Davis. Anthony Davis ha cubierto esta línea el 60% de los partidos esta temporada. Y últimos 3 partidos en contra de los Timberwolves. 31 puntos, 33 puntos y 27 puntos. Vamos con Anthony Davis en casa. Lakers más 6, papis. Acompáñenos. Lost seats for the Knicks. Couple models blowing hits. They don't even wanna pick. Wanna lick up, wanna yeah. Montage with a boot. Massage with a hip. Hit the ground with a pick. Whole computer catch a glitch. Papis, acabamos de rentar unos scooters para llegar a Venice Beach porque estamos en Santa Mónica, como pueden ver. Y Yves, ¿estás emocionada? No. Desde Madrid no hacemos esto. Venga, a ver, quítale esto. Venga, tenemos que ir por este pathway, pasar por la pinche... ¿Cómo se llama eso? El túnel de la muerte. Sí, es para allá, ¿no? ¡Ivana! Estamos en nuestro hotelito, papis. Y Ivana está reservando su celular. Comida, cena, desayunos. Porque aquí en LA todo se tiene que pinches reservar. Así que los lugares cabrones tenemos que hacer reservación. Ahí está. ¿Qué opinas del clima en Los Ángeles, Yves? A gusto, pero frijolito. Hace mucho aire frío, papis, mucho aire. Aquí está la nave, no se las he presentado, pero ya saben que en Las Vegas un pinche Corvette. Aquí tenemos un BM. Y la neta, lo chingón es que es sin techo, papi. Entonces está bastante, bastante chingón. Este es nuestro hotelito, te digo. Estamos en Beverly Hills Hotel by Thunder, creo que se llama. Creo que este es nuestro cuarto, güey. La neta está perro. Vean las palmeras. Vamos a ir a desayunar, vamos tarde, papis, al brunch. Vean el cochecito. Muy top, cabrones. ¿Te gustó más este o el Corvette? Estamos cómodos este. ¿Te gusta más este que el Corvette? Sí. Y aparte es convertible, el Corvette no era convertible. Pero vámonos que tenemos hambre, ya. Convertible, bitches. Convertible, papi, por eso lo renté. Ahora sí, LA bound. Ay, Dios mío. Papi, neta, acabo de probar los hotcakes más cabrones del mundo aquí en este lugar. En este pinche lugar de chocolate. Quiero llorar de los ricos que estaban y no sé cuándo los voy a volver a comer. Los mejores hotcakes del mundo aquí. Papi, no puedo describir los hotcakes que acabo de probar. Eran como una crepa de chocolate con hotcake y Nutella. Yves, 10 de 10. No lo hemos dicho, hemos comido aquí en Los Ángeles como en ninguna otra pinche ciudad. En Los Ángeles se come puta delicioso. Papis, andamos ya en Hollywood. Recorriendo las calles, mucha actividad, mucha banda con cosas de los Dodgers, de los Lakers. Ya vimos carrazos, papis, y aquí andamos disfrutando. Y en unas horas nos vamos al estadio, papis. Así que Hollywood Boulevard, fino, papis, fino. Papis, estamos en busca del signo de Hollywood. Ya saben, el típico de la montaña. Estamos buscándolo. Ivana vio en TikTok que hay una manera de llegar en coche y no caminar tanto, porque al parecer es un hike y no tenemos tanto tiempo, tenemos el partido de los Lakers. Así que aventura a ver dónde está el signo y a ver qué tanto podemos llegar en coche. Y esto lo vimos en TikTok, así que estamos buscando, dice que estamos a 12 minutos. Ahorita vemos qué pedo. Papis, hemos llegado. Queríamos un lugar donde se viera el chingón. Y aquí se ve poca madre, papis. Un lugar en Waze, GPI, y no tenemos que caminar nada.
De este lado se ve la bella ciudad de Los Ángeles, papis, y como una presa. Y llegamos. Ahí está el Hollywood Sign. Yo creo que sí es la mejor vista. Se ve muy perro de aquí, papis. Puedes llegar en coche. Papitos, ya estamos aquí en el cripto a punto de ver a los Lakers. Dicen que LeBron James no va a jugar. Tengo esperanzas de poder verlo jugar un ratito. Pero ya saben, metí Lakers Money Line. Espero no estar en meados, aunque no vaya a jugar LeBron James. Y Lakers más 6 y Anthony Davis 25 puntos. Esa todavía se puede cobrar, pero venimos desde México a Los Ángeles a meter esa apuesta con LeBron James y no va a jugar LeBron James. Ya estamos en el cripto. Está poca madre, papis. Vengan al estadio, la experiencia. Nunca venía a ver a los Lakers. Es lo importante, así que vengan. Papis, ya entramos al estadio. Está muy chulo, papis, en mitad de la ciudad de Los Ángeles. La neta, nunca había venido. Y vamos a ver que queremos ir a ver la merch, queremos comer algo. Así que acompáñenos. Todo de Lakers, todo de Lakers. Quiero... Papitos, estamos aquí afuera del cripto en meados, no ganaron los Lakers, Anthony Davis salió lesionado, LeBron James no jugó, todo lo que pudo haber salido mal, papis, salió mal. Volamos hasta acá para este partido y neta parece que les salió madre este partido. Mi pedo, se disfrutó, trae Iván a la gorrita de los Lakers y una hoodie. Mal partido, pero lo disfrutamos, conocimos el estadio y nos divertimos, papis. Así que no se olviden likear, suscribirse y comentar. ¡Qué mamada, papis! ¿Qué opinan de lo que me pasó? ¡Qué gran mamada, ¿no? La neta, papi, los pinches Lakers no tenían que ganar este partido para acercarse a play-in. Están a nada de ser eliminados de play-in y les valió madres este partido. Neta, ¡qué empute, papis! ¡Qué empute! Estuve enojado todo el partido, pero vean la gorrita, Ives. ¿Qué tal la gorrita? ¿Qué? ¿Te gustó este estadio más o el de Toronto? Es el de Toronto. El de Toronto un poco más. ¡Pinches Lakers! Anthony Davis, chinga tu puta madre. LeBron James, chinga tu puta madre. La neta, estoy bien emputado, a la verga. Y enmeado, estoy a perdí dinero. Ah, ya ni pedo, papis, ni pedo. ¿Qué pasa, papitos? Ya estamos de regreso aquí en la Papicueva, en México, el mejor país del mundo. Y, papi, se disfrutó Los Ángeles, ya estoy un poco más tranquilo. Sí estaba muy enojado que no pude ver a LeBron James. Y más aparte de que no pude ver a LeBron James, lo que más me enojó es que Anthony Davis salió. Los Lakers Money Line valió madres. O sea, tú vas al estadio y ya no puedes meter nada pues adentro porque ya ni hay pinche internet. Entonces, pues ya. En meados, papis, pero qué bien la pasamos en Los Ángeles, se disfrutó. Ahí les paso todos los tips, si van a ir a Los Ángeles, dónde comer rico, etc, papis. Espero les haya gustado este vlog. Dejen en los comentarios, papis, sus preguntas, que vamos a estar haciendo un Q&A próximamente Iván y yo. Dejen su like, suscríbanse y aparte, papis, ya saben, para que no estén meados como yo, 1,000 pesos abajo, link en la biografía de este video, 1,000 pesos en caliente al registrarte, sin depósito ni nada. Mis links no es con ningún depósito, papis, es para ayudarles y los bonos, acuérdense que como apostador hay que aprovechar los bonos y hacer los rollovers, te ayuda a tú también disciplinarte. Así que 1,000 pesos en caliente y 700 pesos en winner, gratis, sin depósito, y nos vemos a la próxima, papis. Comenten a dónde debería ir, al Estadio Azul, a CU, a grabar vlog, díganme, papi.